Fortnite siempre nos guarda secretos y no es un misterio que su historia siempre ha sido no tan clara, y es que como tal no hay ninguna historia oficial o que haya dado Fortnite o que diga Fortnite qué está pasando, sino que nosotros los usuarios damos un poco de teorías las cuales tenemos que juntar y armar el rompecabezas de la historia de la temporada. Pues bien chicos, en este video hablaremos de algunas teorías con fundamentos acerca del evento final que tendremos en esta misma temporada, bueno, la temporada 1 del capítulo número 2, y posiblemente de cómo será esta temporada número 2 de Fortnite capítulo 2. Suena un poco extenso y raro, ¿no? Ya que pueden ocurrir en estos días en el mapa de Fortnite y en el evento final como tal. También hablaré de algunas declaraciones que ha dado Epic Games acerca de la nueva temporada y demás cosas. Así que quédate hasta el final del video que sin duda te va a encantar y vamos a ver las teorías. Así que vamos. Ok, antes de hablar de las teorías te diré que Fortnite anunció que el 20 de febrero terminará su temporada, esto ya todos lo saben. Pero no solo es esto, sino que también dijeron que se agregará todo acerca del evento final en las próximas actualizaciones y que el evento final ocurrirá o tendrá lugar 2 semanas antes de que este termine, siendo que podemos intuir que el que ocurrirá en el evento final afectará al mapa 2 semanas y estará ahí con nosotros en el modo Battle Royale 2 semanas, ya que se sabe que también incluirá desafíos del mismo evento como suele ser costumbre. Y aquí va la primera teoría, y dice que estuvimos del 27 de septiembre del 2017 al 13 de octubre del 2019 en uno de los bucles, cuando el número de bucles es esencialmente infinito. Nos parece muy razonable, pero no lo es, hay muchas más variantes de lo que sucedió. Imagínate que un bucle donde el meteorito que golpeó a Dusty es en realidad uno de los meteoritos del volcán o del bucle, o donde comenzamos uno nuevo con pisos picados. Y volvemos a cuando el área de neopicados estaba completamente vacía en la temporada número 1. En nuestro bucle, que es el visitante, el personaje consciente de los bucles intenta detenerlo, y cada vez que llegamos al final volvemos al principio y olvidamos todo lo que sucedió. Razón por la que el científico o el visitante dijo en las grabaciones número 1, cuando escuche esto de nuevo, me ayudará a recordar. Pero en nuestro bucle hubo un problema. El bucle tuvo que repetirse una y otra vez de nuevo como siempre, pero algo raro sucedió, y es que de alguna manera llegamos a Apolo, Atenea en problemas, y ahora todo lo que está sucediendo en esta nueva isla. Aquí hay una teoría de acerca de cómo será el evento final, diciendo que será un evento donde tendremos todos jetpack. El círculo será cerca de acumulaciones áridas, una alarma empezará a sonar con voz de fondo que nos dirá, ha habido un error, evacúen todos, algo salió mal. Luego se empezará a romper el suelo donde salen los volcanes estos morados. Entonces cuando todos estemos mirando, explotará acumulaciones áridas y esto nos sacará a todos a volar. Todos estamos mirando cómo el líquido se esparce en áreas del mapa. De repente iniciará una cinemática del evento, algo explicando de qué acaba de ocurrir. Y al final de la cinemática se nos ve al equipo de Alter finalizando la misma. Escucha la voz de la gente Caos explicando lo que sucedió, y es que interrumpió la voz de los visitantes. Nos explica qué pasó con Punto Cero y qué hacemos aquí. De repente empezamos a caer y aterrizamos en locaciones nuevas del mapa de Fortnite, en Industrias Slurf y demás, ya que el líquido de Kevin ha afectado como tal al mapa de Fortnite Battle Royale, y en la puerta confidencial o el búnker que se encuentra ahí, se ha abierto. Esta teoría tiene muchos pros y contras, sin embargo no sabemos qué va a pasar, pero va acercándose por ahí. Y la última teoría que tengo es que puede tratarse de blandito todo, y es que lo que ocurrió con sus skins, siendo la inestabilidad por el agua que tomó en Industrias Slurf, puede que el momento no se haya ocurrido nada, pero tiempo después, gracias a los desechos producidos por Industrias Slurf, se haya infectado la demás aguas, así como vemos a Blandito morado, y vemos como parte de la isla empieza a tornarse de un color así, morado, así como vimos en el supuesto filtrado trailer. Aunque sabemos que este es fake, puede que haya un poco de verdad en esto, pero no solo eso, sino que la gente Caos y el equipo de Alter también saben lo que podría ocurrir y podría pasar, siendo que la gente Caos está al tanto de lo que ocurre, y sabe que el equipo de Ego intentará parar con esta contaminación en la isla, por lo que Agente Caos y el resto del equipo Alter lo intentará evitar, viendo cómo ocurre todo esto mientras el verdadero peligro se aproxima, siendo este el punto cero, ya que las cosas que llegaron a la isla no lo hicieron de la misma manera o cronológicamente, sino que por la misma explosión de punto cero rompiendo el espacio-tiempo, pudo ser que el meteorito y demás cosas en la isla tardaran en llegar en este preciso momento, donde todo sea un caos y veamos meteoritos cayendo de la temporada número 6, los ya mencionados 7, siendo estos los cuales
ustedes llegarán al nuevo mapa. Si quieres entender un poco más de los multiversos de Fortnite, te dejaré un video por la parte de aquí donde puedes ir a checarlo una vez termine este video, que está bastante interesante, y puedes entender un poco más acerca de estos multiversos que hay en el mapa de Fortnite. Y tendremos 2 semanas de estar en el mapa devastados por anomalías, grietas en algunas partes del mapa, contaminación, el equipo de Alter siguiendo con sus trabajos de contrabando y el agente Caos dañado por las infecciones. Aquí se habla un poco más acerca del inicio del agente Caos, y es que él viene del futuro y no pudo salvar de nuevo la isla como él lo quería. Y si el agente Caos viene del futuro, un futuro donde él fue afectado por la contaminación en la isla y la inestabilidad en el mapa, y dañó su ADN, causando estas deformidades o inestabilidad en su ser, siendo que pudo viajar en el tiempo para poder parar todo esto, que tal vez lo logró en un universo alterno, y de esta manera sería el evento final, viendo cómo llegó todo lo restante de la otra isla a la nueva, y tendremos nuevos lugares y otros cuantos cambiados. Cuéntame si te gustaron estas teorías. Obviamente no hay nada oficial como tal, pero sin embargo son teorías que se basan en lo que puede ocurrir o la que Fortnite ha dicho. Así que puede decirse que algo de esto ocurra. Me gustaría leer tus teorías y comentarios en la parte de abajo acerca de todo esto. Si te gustaron las teorías, qué opinas acerca de estas o tus propias teorías. Así que a las más interesantes les daré corazón. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte. No olvides seguirme en Instagram para estar más en contacto. Y si quieres que yo lea algo de lo que estés diciendo de Fortnite o demás cosas, lo estaré checando por ahí. Siempre leo mis mensajes, aunque no siempre los conteste, siempre leo los mensajes de Instagram, que de todos modos todas mis redes sociales siempre están abajo en la descripción. Y sin más gente, mi nombre es Gunner y nos vemos hasta la próxima. Like, favoritos, comenten, suscríbanse. Nos vemos gente y hasta luego y bye.